onda, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nada más les voy a enseñar pues el problema de algas que tengo, compas, y la verdad pues voy a tener que volver a remodelar lo que es el acuario panorámico, porque la verdad se me llenó lo que es el musgo y unas plantas, hermano, y la verdad pues le puse, bueno, más bien no le puse nada, sino más bien le quité las plantas que tenía en el acuario panorámico y las pasé a este acuario, que es donde ahorita tengo todas las plantas. Mira, acá en todo esto son plantas, así que las puse aquí porque como tengo los parámetros más medidos, bueno, más, ¿cómo se puede decir?, más equilibrados, aquí sí se desaparece el alga, banda. Por eso es que yo pongo aquí mis plantas cuando, bueno, ahorita no cuando, porque pues es la primera vez que tengo problemas de alga filamentosa, que es el problema que tengo ahorita. Y pues aquí el único que me hace el parito es el betito, compas, que es el que se come el alga también. Porque, por ejemplo, lo que es la cola de zorro, se me había llenado un chorro de alga de filamentosa. Y ahorita le voy a acercar para que vean cómo están las plantitas aquí. Esas son las plantas y como pueden ver, ya ninguna tiene alga filamentosa ni nada de eso. Y ahorita vamos a lo que es al otro acuario para que vean y cómo está lleno mi musguito. Y como pueden ver, pues ya también el betito, pues ya ahí va, ¿no? Ya está grandecito el canijo. Miren. Bien, está bien coqueto ese carnal. Me gusta mucho ese betito. Mira, los caracoles están acá. Acá está el otro y ya me hicieron hasta otra apuesta, miren. Aquí hay una apuestilla. Y ya pues por ahí debe de haber unos caracolillos chiquillos, compas. De estos de acá. O pues no se ven. Bueno, vamos a lo que es el acuario para que vean cómo está el musgo. Miren, pues aquí ya estamos en el panorámico, banda. Y no sé si ustedes alcancen a ver o no, pero el musgo se me llenó de alga filamentosa, compa. Y la cola de zorro. Por eso es que ya no tengo nada de plantas. Lo que es aquí, ya no tengo nada de plantas, banda. Por lo mismo de que las quité y las pasé al acuario de los golfis, que es en donde se está ahorita quitando lo que es el alga filamentosa y todo eso. Y como pueden ver, pues ya no. Y aquí están los helechos. Pues ya de aquí para acá no hay problemas de alga, banda. Pero de lo que es con el musgo, sí, no sé qué le vaya a hacer. A lo mejor hasta lo podo un poco, banda. Y pues ahora sí que lo voy a pasar a retirar de esta pecera, compas. Y ahora sí que nada más dejen, saco lo que es el coco, banda. Y pues también me dejen, desconecto también lo que es la bomba, porque si no va a haber pues la corriente va, más que nada va a alborotar el alga y no creo que se desprenda, porque si no sería un gran problema, compas, porque pues se llenaría todo el acuario de algas y es lo que no quiero. Porque ahorita, miren, no lo he estado ni abonando ni nada y por eso es que el helecho se ve medio chingado. Y pues se ven las hojitas, ¿no? Más que nada, pues ahí, como ustedes pueden ver, pues ya se ven maltratadas, todas negras, acá todas bien feas. Y como pueden ver, el musguito, no sé si pueden, si lleguen a ver lo que es el musgo de java que está allá atrás, también ya se me están pudriendo lo que son las hojas de ese musguito. Y ahorita lo que voy a hacer, voy a sacar lo que es el musgo, voy a volver a replantar algunas plantas, porque pues como pueden ver aquí, miren, la higrofila poliesperma, pues ya se me está, ¿cómo se llama?, se me está pudriendo de aquí. Pues se bota, ¿no? Porque ya se sale y no, porque no agarra la raíz. Entonces ahorita la voy a volver a plantar también. Aquí está lo que es la Luigia repens. También ya, como pueden ver, pues unas hojas ya tienen hasta hoyitos y todo.
Y pues la espada amazónica, esa que desde que la he comprado no la he sacado de ahí. Y pues ahorita vamos a ver cómo queda, banda. Y nada más dejen desconecto lo que es la cabeza de poder para que no haya corriente. Y ahorita los veo cuando ya vaya a sacar lo que es el coco, banda. Pues bueno, banda, ahorita ya voy a sacar lo que es el coco con el musgo. Ya apagué lo que es la cabeza de poder. Ahorita voy a sacar lo que es el musgo. A ver si no hay tanto problema. A ver si no se desprende el alga. Porque como pueden ver, estos canijos que son los guppies y las cebritas, remueven mucho lo que es ahí. Siempre están picote y picote. Entonces, por eso es lo que voy a sacar, para que no estos canijos no me vayan a desprender lo que es el alga filamentosa. Pues bueno, voy a proceder a sacarlo, banda. Uf, 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 uf. ¿Pueden ver, banda? Toda la suciedad que salió de ahí, de abajo del coco. Y lo que falta de lo que es aquí del coco, bueno, del musgo, porque el musgo aguarda mucha suciedad también. Por eso es que hay veces que a algunos no les gusta lo que es el musgo. Pero pues a mí sí me gusta el musgo, nada más que echarle, pues, banda. Y como pueden ver, pues ya es una matota también, miren. Ya esto, lo que es de aquí, se lo voy a quitar. Este cacho, este sí no tiene nada de alga, banda. Lo único que tiene un chingo de alga es esto de acá enfrente. Pero pues como les digo, ahorita lo voy a pasar lo que es allá a la pecera de los golfis. Y este musguito, pues ahorita lo voy a volver a pasar ahí. Y le voy a hacer un pequeño cambio de agua, banda, en lo que es a la pecera. Pero primero voy a bajar lo que es el agua, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar cómo meto lo que es mi coco, banda. Pues aquí estamos. Y a colocar lo que es el coco, ¿no? Que ya no creo que se desprenda, pero aquí el amigo Betito se va a hacer cargo de este. Yo sé que me lo va a limpiar chingón. Y como pueden ver, pues ahora sí espero que sí lo mejore lo que es el Betito, porque la neta se rifó. Y la neta se la bandota ese Betito, miren. Hasta aquí dice, ¿me quieren tomar? Aquí estoy, compas, dice. Ya para que vean, ya está grandecito, ya ahorita creo ya tiene como unos 2 meses, 3, la verdad no me acuerdo, pero pues sí, ya está grandecito, compas, a comparación de como lo compré. Y ahorita, como pueden ver, pues ya ni tiene ni manchitas en la cola, ya nada, ya se desaparecieron. Ya ahorita ya hasta parece como que es la imitación de uno de estos anaranjados que están completamente, porque por ejemplo ese blanquito con anaranjado era blanco, 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 exactamente todo blanco. Y ahorita ya está, tiene anaranjado y todo su cuerpo casi. Y pues ahora sí que pues se transformó en naranjita con blanco, compás. Bueno, pues vamos a seguir ahorita con lo que es el acuario panorámico. Y ahorita los veo, compás. Ahorita nada más dejen, preparo mis cosas para hacer lo que es el cambio de agua, banda. Ahorita nos vemos. Pues bueno, banda, ya estamos aquí de nuevo. Ya tengo lo que es mi sifón y mi cubeta, ¿no? Para hacer el cambio de agua. Y ahora sí que pues, a darle, como dice ¿cómo se llama? Char Fisher, compas. Y a ver qué sale, porque pues ahora sí, como pueden ver, está, pero yo creo que ya no voy a volver a meter ese coco, banda, aquí. Se lo va a tener plantado así al 100%, si no voy a tener que sacar ese coco, porque si la verdad se aguarda mucha suciedad. Y el musgo no se diga, porque pues también el musgo también aguarda mucha mucha porquería ahí, lo que son las hojas que se pudren, las heces, la comida que luego no se llegan a comer los peces.
Y como pueden ver, fue algo rapidísimo, banda. Ya el agua la tengo en un garrafón, ya la preparé, ya todo, ya le eché lo que es el acondicionador y todo. Y como pueden ver, ahorita pues nada más le voy a dar una enjuagada a lo que es este cacho de musgo para ver si no aguarda tanta suciedad. Pues yo creo que voy a dejar nada más un cacho de este cachito de musgo ahí. Porque como les digo, yo creo, no, bueno, no creo. Si no es un hecho, este no tiene alga filamentosa, sino nada más se llenó toda lo que es la copita de enfrente de ese. Y ya después van a estar viendo lo que es el cambio, banda. Ese cacho de musgo no tiene alga. Y pues ahorita nada más voy por lo que es el agüita. Bueno, y retiro este y voy por el agüita para introducirla aquí a lo que es al acuario, banda. Y como pueden ver, pues esto es algo rápido y express, banda. Este sí, como les... Nada más la agarro y le doy acá, pum, 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 pum. Ah, pero esperen. Mejor primero voy a replantar primero. Porque si no me va a dar... Me va a costar más trabajo. Porque con la intensidad del agua me van a empezar a flotar lo que son las plantas. Entonces lo más recomendable sería hacerlo de una buena vez, ahorita que no está tan alta el agua. Esta pues voy a acomodar esta plantita. Miren, como pueden ver, pues acá está toda esta plantilla. Y sí se me está dando, porque como pueden ver, miren, este cachito de acá, en este cachito que tengo aquí, ustedes vieron en algún video anteriormente, y esta era una cosita bien chiquita. Esta, como pueden ver, pues ya está creciendo, ya ahí la lleva. Y pues como pueden ver, aquí tengo lo que es ambulia, parece que me dijo mi amiga Katia. Y miren cómo está preciosa, banda. Se me da mejor como flotante que así plantada. Dejen veo. Bueno, no, más bien no dejen veo, sino ya va a empezar a lo que es con las plantas, compas. Ahorita a ver cómo queda, a ver si les gusta también a ustedes, ¿no? Y ahorita les voy a seguir mostrando cómo voy plantando lo que es esto. Primero, más que nada, voy a tener que sacar las plantas, banda. Son bastantes, yo pensé que era menos. Aquí hay Luigia Repens. Este cachito, quién sabe de dónde sea. Como pueden ver, es bastantita ambulia, parece que me dijo mi amiga Katia. Que yo no sé si sea ambulia o sea cabomba, banda. Porque la verdad me confundo mucho entre la cabomba y lo que es la ambulia, porque pues se parecen mucho, la verdad. Ya ve. Y aquí es más ambulia, banda. Ambulia, 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 ambulia. Mire. Más ambulia. Para que vean. Así que sí me rayó lo que es mi amiga Katia, lo que es de cada quien. Y estoy muy agradecido. Porque pues la verdad pues sí me regaló varias plantitas. Están muy hermosas. Thank you.
ya también la ambulia que tengo ya tiene este lo que es este raíz. Eso es lo que más me hace el paro, porque ya se enraiza más en corto y más rapidito. Ahora sí que eso ya sería como que más chido, porque así ya no tendría tanto problema, banda. Ahí parece que le va a dar un corte, banda. Y acá flojita, ya coopera. Ya como pueden ver, esta sí ya tiene demasiada raíz, banda. Los cachos de musgo que estén ahí sueltos, pues nada más los voy a sacar, porque si no, luego también esa cosa también luego como plaga el musgo, porque tiende a estar volando ahí en todas partes. Y ahora sí, banda, a lo que es, ¿no? Echarle el agua a la pecera, banda. Ahora sí. Y ya posteriormente, pues le voy a poner las demás plantas, pero eso ya se los dejaré en otro video, porque pues es algo cansado. Y la verdad, pues ahorita no tengo tanto tiempo, banda. Y también les quería decir que pues ya no voy a poder estar subiendo los videos dos veces a la semana. Así que una de dos, subo lo que es video el martes o lo que es el sábado, banda. No, ya no voy a poder los dos días, porque si no luego me come el tiempo. Y luego pues también luego, como la gente, luego tenemos que hacer pues cosas, ¿no? Personales, luego algunos tenemos problemas, así pues, no, también no se puede, banda. Pues ahora sí que por eso les estoy diciendo ahorita que estoy haciendo esto. Es más preferible decirles que después digan, ah, no, ya no subió videos, ya a lo mejor ya no los va a hacer. No, banda, sí voy a seguir haciendo videos, pero nada más aguántenme. Y ya después de un rato, pues ya seguiremos haciendo habitualmente como he estado haciendo los videos los martes y sábado. Pero pues también comprendan, banda, que ahorita pues no tengo el tiempo y tampoco tengo lo que es mi cámara. Pues ahora sí que eso es lo que me causa problemas, banda, porque pues, ¿cómo se llama? Pues no puedo hacerlo como yo quiero los videos. Es algo frustrante. Y pues los videos van a seguir, banda, nada más que ya no, también pues ya no tanto de martes a sábado, porque pues si no también luego se acaba el contenido y no tanto así como que habla. Y pues solamente que les siga subiendo unos resúmenes que de cada semana, pues si ustedes quieren, pues ya seguiré, ya subiré más bien yo los videos de los resúmenes de cada semana para que vean. Y como ustedes han estado viendo todo el tiempo que he estado haciendo cambios de agua y he estado mostrando mis acuarios, nunca les he tocado lo que son los virgos, banda, porque nunca se me han llenado de alga. El único que se me ha llenado de alga es el de acuario de 40 litros, ese sí, pero ese fue por una tontería que yo hice, banda, porque se me ocurrió la gran idea de meterle lo que es el fertilizante junto con potasio, y pues la verdad pues hubo una explosión de alga.
no filamentosa, pero sí esa del puntito verde, de la que se pega mucho en los, en lo que son este, los vidrios, banda. Y pues ahora sí que, pues sí cuesta un poco de trabajo y todo eso, pero pues como pueden ver, yo no tengo problemas así de algas en los vidrios ni nada, sino el único problema fue ese del musgo de Java. Miren, como no me he dado cuenta y todavía tenía más, banda. Ahorita se los vamos a poner en corto. Pues ahora sí, banda, así fue como quedó el acuario, ya plantada con toda la ambulia, ya todo bien hecho. Y como pueden ver, a mí no se me enturbia el agua, banda, como a otros compas que he visto que luego hacen sus cambios de agua y no sé qué tanto, banda, y se les enturbia el agua. Y algo que les quiero decir, cuando se les enturbia el agua, banda, no es tanto porque jueguen con la gravilla, sino es porque se cargan lo que es la bacteria que hay en los canutillos, banda. Es por eso que se les blanquea el agua y se les tarda mucho en lo que es en cristalizar su agua. Pero como pueden ver, miren, sin problema alguno, papá. Miren, todo al 100, para que no ni se vea opaca ni nada, para que no digan, ah, no, eres mentiroso. No, ahí está, banda. Y ahorita pues ya nada más le voy a prender lo que es la cabeza de poder, banda. Ya posteriormente, si quieren, ustedes les enseño lo que es mi filtración, banda. Pues yo creo que sí se alcanzan a ver, ¿no? Ahí al fondito son unos tubos que tengo ahí. Y todo con mi cabeza de poder, ¿no? Y pues ahora sí, pues ahí es como les digo, banda, pues ahí está el acuario con todo y sin ningún problema, banda. Pues ahora sí, pues esto, pues ahora sí, carnales, esto sería todo. Pues espero les guste el video, así como a mí. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Y ahora sí que espero y me comprendan. Y en un próximo video les voy a enseñar cómo se escucha verdaderamente el audio de mi, bueno, no de mi cámara, de la cámara con la que grabo, que es una GoPro, banda, porque en chinchi no mi cámara nada más, porque es la cámara de mi carnal. Y ahora sí que es con la que grabamos él y yo los videos que él hace en su canal y los que yo hago en mi canal, ¿no? Y pues ahora sí, espero y les haya gustado el video, banda. Y ahora sí que esto ha sido todo. Espero verlos en la próxima. Nos estaremos viendo en otro video, banda. Bye.